experiencia nos conlleva a nosotros a reescribir el manejo agronómico de la pita jaya. Y aún siguen habiendo cambios, siguen existiendo cambios. Por ejemplo, el sistema de conducción, hay sistema de conducción muy eficiente por el área que me permite, pero son más costosos. Ahí se incrementan lo que son los costos, o sea, golpean fuerte el tema de los costos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir evaluando, como es un proyecto a largo plazo, ir evaluando conforme al tiempo ese aspecto del sistema de conducción. Alianza estrategias con universidades, fíjense ustedes, por el área de la gestión del conocimiento. Porque este cultivo aún falta demasiado camino por recorrer en cuanto a variedades, en cuanto a la exigencia del mercado, la agroindustria, cuando la agroindustria comience a comprar lo que es la pulpa para sus diversas transformaciones, también va a existir investigación con las universidades y que ese contenido, ese material, quede en la red. Porque yo hablaba con Elvis Carrera, yo le comento, Elvis, realmente se está generando en el Perú mucho conocimiento, incluso hasta más que en el Ecuador. Y eso que el Ecuador es la vitrina de Latinoamérica. Porque el peruano es muy, muy curioso, ¿no? Es una ventaja que tiene. Le gusta, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? ¿Cómo acomodo? Pero ¿qué sucede? No se está escribiendo. O sea, estás investigando, pero entonces va a llegar un desconocido, va a publicar lo que tú has hecho. ¿Cómo se publica? Y te va a ganar, se va a hacer público y tú vas a quedar en ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros trabajamos con universidades, el megaproyecto Pachamama puede, como quien dice, reescribir, como quien dice, no, puede contundentemente entrar a la generación de conocimiento y se vería como una cooperativa, un grupo atractivo que está aportando valor al local y nacional. De eso se trata. Y que alguien, cuando alguien en otro país mete en Google una investigación, pues esté presente siempre lo que se ha hecho allí en Hayanca. Ya esto le mencioné, ya esto le he hablado. Algo muy importante, la selección de la variedad. Dentro de los procesos de mejora, esto es fundamental. ¿En base a qué seleccionamos una variedad? ¿Qué opinan ustedes? Para ser un poco más dinámico. Clima. El clima. Adaptabilidad climática. ¿Qué otra condición podemos seleccionar? Precio internacional. Mercado, claro. Facilidades logísticas también. Si no hay acceso, oye, a la carretera. Pero así es, sí. Completamente. Claro, claro, la logística. Porque, ¿qué pasa? Factibilidad. Cuando yo me meto con una variedad y voy a negociar a mercados internacionales, él me va a exigir a mí, no, tráeme 200 kilos. No, así no se cierra un mercado. Él te va a decir, mira, necesito un contenedor, dos contenedores semanales. Y eso se repercute en el área que yo tenga sembrada. Si yo no puedo cumplir con esa exigencia de mercado, ¿qué va a ocurrir? Me he equivocado con la variedad. Porque lo ideal, es decir, acá se está construyendo una fuerza con American Beauty de tal manera que si yo no puedo cumplir, un ejemplo, con un contenedor o dos contenedores, salgo al mercado como pasa con la palta y completo el contenedor. Eso pasa con la palta. En los grupos vemos, en los grupos palteros, las personas escriben en Facebook, ¿quién vende palta? Necesito tantos kilogramos. Eso también puede ocurrir. Pero ahora, si yo me meto con la variedad, no sé, la variedad por allá de, qué sé yo, de la selva, porque esta es la que me gusta a mí, y no, jamás voy a poder agroexportar porque no hay mercado, no puedo completar ni siquiera un contenedor. Y además, no es adaptable al lugar, no tiene resistencia, no hay potencial productivo. Como les mencioné, no tiene mercado. Lo ideal es seleccionar una variedad que apuntale hacia un mercado. Ojo, ustedes miran, pero es que ¿dónde está entrando América? No está entrando a ningún lugar. Por ahora, está entrando a muy pocos mercados por ahora. A Europa del Este, por un hecho de las facilidades logísticas. Pero cuando se apertura el mercado norteamericano, realmente va a existir la ventaja de que todo lo que se produzca acá va a ir hacia allá y se pueden completar contenedores conforme al área. Un contenedor, para completar un contenedor semanal necesitamos un promedio de 28, 32 hectáreas, por ahí, 35 hectáreas, para completar, de acuerdo al rendimiento, ¿no?, que tengamos, y de acuerdo al descarga, completamos un contenedor de fruta semanal, un ejemplo, en época de cosecha. O sea, todos esos números tienen que ver con una variedad que me garantice mercado, que me garantice pureza genética, es decir, que no exista variabilidad, que yo no tengo, es decir, que no tenga 3.000 plantas que me produzcan un peso promedio de 300 gramos, un calibre chico, y otras que llegan a un kilogramo. Eso es, no hay una pureza genética. Fruta de alta calidad,
plantas con alto potencial productivo, eso tiene que ver mucho con la provisión del vivero, y frutos homogéneos. Eso es lo que debemos nosotros de considerar. ¿Por qué consideramos esto? Porque hay variedades dentro de las 300 y tantas variedades que existen, hay muchísimas variedades de pitahaya. ¿Qué pasa? Hay alta variabilidad de tamaño, de desarrollo, de raíz, un comportamiento demasiado, la planta se comporta, digamos, conforme al ambiente, desarrolla raíces de una manera, emite flores de una manera, se comporta de acuerdo al lugar como autopolinizante, otras hay que hacer de polinización cruzada, cambia completamente el manejo. Pero una variedad, como en este caso la American Beauty, me garantiza a mí un manejo estandarizado. Es decir, la planta ya está dentro de lo que es un proceso terminado. Es decir, Lucerus guatemalensis fue mejorada en la Florida y eso garantiza de que es una planta que lleva una forma de desarrollo homogénea. Claro, también conforme al manejo que yo le voy a dar en campo, porque si en campo no le doy condiciones, la planta no va a tener una buena condición.